El museo tiene más de 100 años, fue inaugurado en 1911 bajo escuelas cristianas de los hermanos lasallistas. El museo cuenta con varias colecciones. A lo largo de esos 100 años, estos hermanos recolectaron piezas de la biodiversidad. La colección más grande del museo es la zoológica. Tenemos más de 16.000 ejemplares, entre ellos hay aves, mamíferos, artrópodos, que son insectos y arañas, hay peces, hay anfibios, reptiles, serpientes. También tenemos una colección de antropología, que son las piezas prehispánicas. Tenemos alrededor de 400 piezas. Tenemos la colección de geología, esta consta de minerales y rocas. Tenemos cerca de las 3.000 piezas. Y tenemos la colección de paleontología, que es la que hace alusión a los fósiles, y son más o menos 1.000 piezas. Los hermanos hacían excursiones científicas. Ellos se iban para campo, traían los animales, los colectaban a veces con escopeta, a veces con las aves con redes de niebla, los murciélagos o manualmente. Cuando ya el ITM recibe el museo, ve que debe hacer una reestructuración en toda su exhibición. Anteriormente los hermanos exponían todo, no había como una narración coherente, sino que todo estaba como muy como eran los museos anteriormente, todo estaba exhibido. Cuando llegó ya el ITM nos planteamos hacerle un guión museográfico a nuestras exposiciones, a cada una de nuestras salas. Este ejemplar que tenemos acá es uno de los más representativos del museo, es una ballena de hocico puntiagudo. Este fue hallado en el Golfo de Urabá, al parecer el animal se acercó mucho a la orilla y quedó encallado. Entonces de Urabá llamaron a los hermanos y los hermanos se fueron para allá a sacar el ejemplar. Eso fue en el año de 1959 que ya se trajo la ballena y se armó. Ese ejemplar es el más completo de Colombia, de esta ballena pues, que se llama Balenoptera pisalis. Otra función de las colecciones es documentar los ecosistemas pasados. Entonces, como ellos fundaron el museo tenía su área de influencia, era el Valle de la Urrá, entonces muchas de las colectas son de esta zona. Pero si nos regresamos a 1911, la ciudad ha cambiado mucho desde aquel entonces. Entonces tenemos animales que pueden estar ya extintos localmente. En el río Medellín llegaban unas garzas que se llaman Ardea Cocoi. Esos ejemplares los tenemos acá registrados como en 1917, 1920, que fueron hallados pues en el río Medellín. En la actualidad esas garzas ya no llegan acá. Las garzas eran muy grandes, lo que nos indica que el río Medellín debió haber tenido buen alimento para ofrecer, dado que esas garzas llegaban pues al río. Entonces es muy interesante con las colecciones poder contrastar esos ecosistemas. La labor de los hermanos fue muy grande pues aquí en Colombia. Cuando ellos llegaron fueron como los que inauguraron las escuelas científicas del país. Ellos estas piezas las obtenían, las albergaban y las ponían al servicio de estudiantes, de profesores, para la enseñanza de las ciencias naturales.